Hola, hola, bienvenidos. Eh, estamos aquí iniciando nuestro primer webinar. Eh, quiero saber si eh, me pueden escuchar, si se está viendo, si se está escuchando, eh, si tenemos eh, feedback de sonido y tal. Abajo ustedes van a encontrar un chat y pues allí voy a estar súper pendiente de sus preguntas y tal. Quiero contarles que esta es la primera vez que voy a hacer un eh, webinar a través de Hangout, entonces eh, como decía Arjona, eh, esta también es mi primera vez, entonces pues eh, bienvenidos a todos, a todas, eh, vamos a estar aquí conectados eh, entre 50 y 60 minutos, hablando acerca de eh, reinvención personal, hablando acerca de los mecanismos del de éxito, los mecanismos cerebrales, los mecanismos mentales, este este Hangout se llama eh, Configurando tu mente o cómo hacer que tu mente trabaja a tu favor. Entonces, pues acá vamos a estar eh, conectados. Voy a estar aquí. Tengo varias ventanas abiertas. Como les digo, esta es la primera vez que voy a transmitir a través de, de Google Hangout. La configuración, pues, ustedes ven, fue configurada con un formulario de respuesta, con una landing page, etcétera, etcétera. Eh, ha sido para mí en lo personal un aprendizaje interesante. Entonces, pues pues nada. Eh, entonces, eh, bueno, si acá me dicen que Arjona es patético, pero de verdad, ahorita estaba viendo el video de Arjona, porque me acordé de la canción de también en mi primera vez y es terrible porque pareciera que está como en un jardín botánico cantando. Y eh, yo personalmente odio Arjona, pero esa canción es una de mis favoritas por una razón. Y es porque es, un excelente, es una excelente historia para una mujer. Y sobre todo cuando uno o tú eres un seductor y se supone que tienes una amplia experiencia con las mujeres, algunas de ellas te van, a, te van a decir que, pues que cómo así, que has estado con varias, que has estado con muchas mujeres, etcétera, etcétera. Y de repente ellas no tienen tanta experiencia. Esa canción y Mujer que se respete le encanta Arjona, le fascina, le fascina. Entonces, tú le puedes salir con esa, que también es tu primera vez. Es absurdo porque eso no existe, pero ¿qué le vamos a hacer? A veces a algunas mujeres les cae simpático el tema y les, les gusta. Entonces, eh, no menosprecien, amigos míos, a Arjona. Arjona tiene un gran poder, sobre todo eh, en el corazón y en la emoción de algunas mujeres. Para nosotros los hombres no, porque obviamente nuestra mente es mucho más práctica, mucho más pragmática, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, entonces, hoy, antes de comenzar, eh, les quería eh, pues pedir un poco de paciencia, precisamente porque este es, este es un poco el primer webinar que estoy haciendo con esta plataforma de Google Hangouts. Tengo algunas cosas importantes de contarles y la primera es que no estoy en mi casa. En mi casa, usualmente, tengo mayor ancho de banda. Aquí estoy en mi oficina. Esta es mi oficina que tiene las, las funciones de ser consultorio y de ser mi sitio de, de estudio aquí escribo la gran mayoría de posts que escribo aquí grabo los eh, podcasts usualmente es, es, uso este microfonito, que sé que me permite pues que quede con un sonido más o menos decente eh, entonces estoy acá y, y el, el ancho de banda que tengo aquí en la oficina pues no es el mismo que tengo en mi casa entonces pues probablemente si hay algún tipo de problemas de intermitencias que espero que no sucedan y que no ocurran, pues aquí pues les, les pido y les solicito eh, su, su, su paciencia, su paciencia, porque como en todo en la vida, la primera vez a veces no es tan sencilla, la primera, vez a veces, la primera vez a veces duele, a veces genera ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo interesante, como les decía en la serie de audios, es empezar a moverte y este es para mí eh, el principio de un movimiento importante. Eh, no simplemente hablar de seducción como tal, ya estaba un poco cansado de las mismas preguntas, las mismas inquietudes sobre cómo hago un entrador o un abridor de una niña que está en una buceta, cómo hago un abridor para una niña que tiene pelo corto y tiene las uñas cortas, etc. Tanto, cualquier cantidad de cosas que a veces se preguntan y a veces eso cansa un poco. Entonces, eh, quise trabajar el concepto de eh, reinvención personal. Partiendo de un punto, la reinvención supone que tú ya has sido inventado y de hecho ya tienes algunas, algunas nociones básicas, pero a veces, como que queremos resetearnos o primero un botón de reset, si es que eso existiera, y volver a básicamente a, a conectarnos con nuestra esencia y volver a iniciar ciertas cosas, tanto laborales como profesionales. Me han escrito personas que. Están cansadas con su trabajo, otras que están cansadas con su pareja, otras que están cansadas de no tener pareja, otras que las finanzas están deterioradas, no están tan bien. Entonces, para mí, para mí la idea es eh, trabajar este concepto de reinvención personal para que no se repitan los mismos años. Muchas personas me dicen, eh, oiga, llevo cinco años tratando de planear algo y, y sencillamente no sale. Llevo desde el 2010, desde el 2011 tratando de hacer algo y... Y, y, y no se puede, pareciera que es imposible. Entonces, la reinvención personal parte de una, de una hipótesis y es que es posible, es posible reiniciar procesos, es posible oprimir ciertos botones de reset. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo de fórmulas mágicas, no es un trabajo de recetas mágicas, es simplemente un trabajo de perseverancia, pasión, disciplina y sobre todo algo que es muy importante y que es muy fuerte, y que fue, de hecho, le dediqué un audio a ello y es... Eh, vincularnos con el dolor. O sea, usualmente cuando buscamos tener éxito, cuando buscamos la realización, es porque buscamos un estado de placer. Estar, buscamos sentirnos bien, buscamos vivir dignamente, buscamos tener comodidades, buscamos viajar, buscamos tener una pareja, una novia hermosa, buscamos eh, eh, estar bien, sentirnos bien con nosotros mismos. Sin embargo, para vivir esa clase de placeres es necesario eh, sobrevivir al dolor. De hecho, las las grandes las, las personas que han logrado grandes cosas han tenido que soportar grandes dosis de dolor. Eh, ¿Y el dolor básicamente qué es? No lo defino como sufrimiento, porque el sufrimiento es una cosa diferente y probablemente el sufrimiento es lo que estemos viviendo ahora muchos que no estamos en el estado que queremos. Por ejemplo, tú no estás en ese punto ideal que quieres y, y esa sensación, esa distancia, esa brecha eh, constituye la, la, el sufrimiento, el sufrimiento, el sufrir, el no estar en ese punto que quieres, con la persona que quieres, con las finanzas que quieres, con las eh, oportunidades que quieres, con la casa que quieres, con las cosas materiales o personales que quieres. Esa brecha constituye un sufrimiento. Y lo que yo te quiero eh, transmitir es que el camino hacia ese placer y ese resultado que tú quieres, ese estado de satisfacción, eh, tiene un dolor importante. Y ese dolor yo no lo defino como sufrimiento, sino como el resultado de despegar. El resultado de despegar que implica eh, vencer ciertos hábitos eh, negativos, vencer ciertos hábitos de indisciplina. Eh, vencer ciertos ciertas tendencias un poco perezosas vencer hábitos burocráticos con los cuales nos demoramos para tomar decisiones nos demoramos para ejecutar nos demoramos para actuar entonces básicamente lo que yo quiero es eh, que empecemos a soportar ese sufrir eh, eh, perdón ese dolor ese dolor que es el resultado de empezar a ponernos las pilas con lo que queremos hacer probablemente Tener la disciplina de levantarte a la hora que te tienes que levantar para cumplir lo que tienes que hacer. Dejar de hacer las cosas que son más placenteras de corto plazo. Ver la televisión, estar en internet, eh, no sé. Y empezar a sentarte y que el trasero se te ponga un poco cuadrado de tanto, estarle dando con disciplina lo que quieres hacer. Eh, que las piernas se te adormezcan, que te duelan en la noche de tanto caminar o de tanto estar sentado buscando hacer las cosas que quieres hacer. Entonces, básicamente quiero invitarlos hoy a eso. Aquí estoy leyendo atentamente sus, sus, sus comentarios en el, en, el, en el chat. Algunas personas me dicen que están experimentando conexión lenta. Prueben quizás recargando la página. Eh, como les dije, yo personalmente tengo algún tipo de conexión lenta, espero que no esté afectando aquí el streaming del, del, eh, pues de, la, de la sesión. Eh, yo igual acá tengo, les voy a mostrar, acá tengo mi teléfono, entonces en mi teléfono también estoy siguiendo el tema, entonces estoy pendiente de si hay algún tipo de retraso o algo así como para que me, me deje ver eso. En todo caso, lo que les tengo preparado hoy es una, una pequeña presentación donde les voy a hablar acerca de principios que ya les he expuesto de manera un poquito superficial en los audios, pero que quiero que sigamos trabajando y también les quiero proponer un plan de trabajo. Eh, digamos que este es el primer webinar, pero la idea es que voy a desarrollar cerca de cinco o seis en el corto plazo y donde vamos a trabajar y vamos a experimentar algunas etapas. Ascendentes hacia el éxito. Eh, para mí no es suficiente desarrollar una serie de audios o incluso una serie de posts cuando ya tenga la página de reinvención personal, sino darles herramientas eh, que para mí han sido muy útiles en mi vida. En mi vida ha tenido muchos momentos de reinvención eh, y constantemente estamos en ese ritmo porque eh, una de las cosas importantes que enseñan los procesos de cambio es a desarrollar la ambición. Muchas eh, personas eh, no poseen la ambición importante y se quedan resignadas a un estado de vida, eh, no sé, escaso, eh, a un estado de vida mediocre, por decirlo de alguna manera. Y algo importante es que sepas que la ambición que tú tienes la puedes alcanzar. Y créanme que eso es para mí, fue un aprendizaje muy importante, eh, poder definir cuál es cuáles son las herramientas que tengo para alcanzar mis ambiciones. Y lo interesante, o algo que aprendo es que cada día me vuelvo un poco más ambicioso. Y descubrí algo importante, tanto en mí mismo como en las personas que he tenido la oportunidad de acompañar, y es que estirar la mente no es fácil, no es nada fácil, y a uno le dicen, oye, piensa en grande, y para unos pensar en grande es pensar en, no sé, mil dólares más al mes, para otros pensar en grande es pensar en diez mil dólares más al mes. Para otros pensar en grandes, pensar en un millón de dólares más al mes y para otros pensar es eh, grandes mil millones de dólares más al mes. Absurdo. Entonces uno va estirando la mente conforme va consiguiendo resultados. Y eso implica procesos constantes de reinvención, e implica constantes batallas con los propios miedos. Hay algo interesante y es que ciertos miedos y ciertos patrones mentales no desaparecen nunca en la vida. Y eso es algo que espero que les dé más que resignación de tranquilidad. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar combatiendo nuestros propios miedos e incluso las personas que están en puntos muy altos y que quizás son los referentes tuyos y los referentes míos en lo que a éxito se refiere, combaten con los miedos en su propio nivel. Por ejemplo, para alguien el miedo principal puede ser quedarse sin sus ahorros que son 5 mil dólares. Para otro el miedo puede ser quedarse sin su empresa que cuesta 3 mil millones de dólares. Eh, y cuya caída sería mucho más vergonzosa porque quizás es una persona pública, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tenemos que estar combatiendo. La diferencia es el combate ya lo tenemos con ciertas armas. Antes de conocer las herramientas de crecimiento y desarrollo personal, eh, yo no tenía ni idea que podía combatir los miedos y básicamente los miedos convivían conmigo. Eh, era yo uno solo con mis propios miedos, entonces yo me escuchaba mis propios pensamientos, mis propios miedos, etcétera, etcétera. Conforme fui adquiriendo herramientas, pues la metáfora es que empecé a desarrollar algo así como un guerrero samurai, entonces empecé a adquirir una espada samurai, empecé a, a adquirir, no sé, alguna especie de cuchillo samurai, eh, empecé a adquirir ciertos movimientos que hicieron que trabajara la defensa personal frente a los miedos. Y hoy día sé que no van a desaparecer, pero sé que tengo las armas para combatirlos y sé básicamente cuáles son también los puntos débiles que poseo yo frente a mis propios miedos. Y, y bueno, básicamente eso es eh, la, la estrategia de la vida y, y lo que quiero proponerles es un camino de mm, empezar a adquirir esas herramientas para trabajar los miedos, para... Eh, desafiarlos. Como te digo, nunca los vas a poder espantar hasta el día de tu muerte. Probablemente tengas el último miedo y es si después de esta vida hay algo más, no sé, puede ser una clase de miedo. Así se hace el más ateo de todos, pero estoy convencido que quizás en ese último suspiro algo de miedo debe haber. Entonces siempre vas a tener que combatir eso, pero ya vas, empiezas a tener las herramientas y empieces a reconocer los patrones de los propios miedos, y empieces a decir, oye, yo hace dos años, cuando estaba empezando un proceso de cambio importante, de trabajo, de pareja, sentí miedos similares, así que ya son familiares, así que ya sé que los puedo sobreponer, ya sé que los miedos usualmente no son reales, y ya sé qué herramientas puedo generar. Entonces, bueno, básicamente voy aquí a compartir pantalla uh, para mostrarles un poco la presentación que tengo. Eh, vamos a ver aquí cómo es la cosa. Vamos a compartir acá pantalla de, del escritorio. Y del escritorio voy a hacer esta presentación acá. Vamos a esperar que se cargue acá en el, en el, en el sistema. Entonces, espero que me regalen 30 segunditos mientras esto eh, carga. Y quiero que me den ahorita el feedback de si se está viendo eh, la presentación que les estoy mostrando. Aquí voy a estar eh, con mi teléfono, pues, pudiendo cheque, checar esto, si lo, si lo podemos ver. Entonces, eh, voy a hacer aquí un escape para mirar los comentarios para que ustedes me den el feedback si se está viendo y tal. Eh. Entonces quiero que acá en el chat me pongan, sí se está viendo en este momento la pantalla que tengo, que es justamente el chat. Eh, en este momento estoy compartiendo mi, mi pantalla de computador. Y ahí les debería aparecer. Pues por favor, pónganme, pónganme ahí sus comentarios en el. Ok, se ve. Listo, ahí se debe estar viendo. Entonces vamos a activar aquí otra herramienta acá que tengo. Eh. Vamos a activar esto, por favor, un segundín. Ok, perfecto. Acá tengo, necesito tener mi feedback acá aquí con mi teléfono para ver si estamos, si estamos en lo correcto. Y antes quiero responder aquí una pregunta que me hace que me parece muy interesante y es: eh, Me pregunta Kevin 15, si Ronaldo también tiene miedos y yo te respondo. Estoy absolutamente seguro que debe tener miedos. Debe tener miedos a lesionarse, por ejemplo que es algo que no depende necesariamente de él eh, y probablemente tenga una cantidad de miedos personales que tienen que ver probablemente no con sus finanzas creo que ese es un punto en el cual él puede estar tranquilo y seguro pero probablemente tenga ciertos miedos relacionados con su imagen pública con su bienestar emocional con su salud o sea una lesión de ligamento cruzado lo puede dejar fuera del fútbol y se acabó la leyenda y probablemente para eso sea algo más importante para él que, que incluso, pues, digamos, estar en un momento de quiebra. Entonces, bueno, nada, voy a compartir acá la pantalla. Ya debe estarles apareciendo en contados instantes una primera imagen. Esa primera imagen es de un camino zen. Y es básicamente eh, la portada de esta presentación. Se llama La configuración de tu mente para el éxito. Y he querido representarla como una... Escalera al éxito. Es una escalera y es una parte ascendente hacia hacia el éxito. Vamos a ver aquí más comentarios, ¿ok? Ok, listo. Allá me están diciendo que se está viendo perfectamente. Entonces, eh, esta presentación es básicamente muy sencilla y busca Comprender el éxito personal como una escalera, como un momento en el cual vamos ascendiendo y vamos dando pequeños pasos poco a poco respecto a lo que queremos y respecto a lo que necesitamos en la vida. Para mí hay dos herramientas fundamentales para lograr el éxito, para lograr, digamos, la realización personal. Una de ellas es el camino del ser y la otra es el camino del hacer. Ambos son dos caminos paralelos en los cuales necesitamos realizar ciertos tipos de trabajo eh, personal en el camino del ser. Es decir, a veces el éxito para lograr ciertas cosas necesitamos eh, ser de otras maneras que antes no somos. Por ejemplo, necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser enfocados, necesitamos ser humildes o necesitamos ser eh, ambiciosos etcétera, etcétera. Necesitamos diferentes rasgos o diferentes atributos que vamos cultivando conforme vamos avanzando en esta escalera. Hay ciertas cosas que en el camino se van complicando y que nos exigen nuevas formas de ser. Si tú tienes un, eh, una oportunidad grandísima, por ejemplo, frente tuyo, el camino del ser te va a exigir ser arriesgado, por ejemplo, o ser un hombre de fe que puede arriesgarse a algo aun cuando no tiene garantía de tener el resultado esperado. Entonces, el camino del ser es algo que este autor, aquí les, ahorita al final les voy a mostrar el libro, Timothy Galway, que yo les hablé de él en algunos audios, denomina el juego interno. El juego interno no fue una palabra que se inventaron en la comunidad de seducción y que se la inventó Teddy De angelo que probablemente fue el primero que comenzó a popularizarla, sino que la creó... Um, Timothy Galway en el año 71. Y en ese año él hablaba acerca de las, eh, la forma en la cual tenemos de desarrollar nuevos hábitos y nuevas formas de ser. Eh, el, el otro camino se llama. Eh, estamos eh, El otro camino se llama el camino del hacer. En el camino del hacer son básicamente las acciones que tienes que tomar que tienes que arriesgarte o a las cuales tienes que lanzarte eh, para tener el éxito que necesitas tener. Entonces, no solamente sirve que seas una gran persona o que seas una persona increíblemente positiva y tal, si no haces nada. Y básicamente en esos dos caminos va a estar eh, dedicado pues esta serie de, de webinars que vamos a trabajar. Ustedes deben estar aquí viendo eh, una imagen de el mapa del recorrido. Quiero que me, que me confirmen allí en el chat si lo pueden ya ver, si, si está disponible para ustedes, eh, para poder eh, continuar. Aquí Sebastián, mientras tanto, me está preguntando cómo podemos afrontar el choque de creencias. Ahorita voy a trabajar un poquito sobre este tema en un, en un, en un rato. Quiero simplemente que me, que me digan si están pudiendo ver el mapa del recorrido. En esta diapositiva, el mapa del recorrido para porque allí se encuentra como el camino que estamos tratando de, de, de emprender. Entonces, nada, estoy esperando ahí su feedback, si lo pueden ver en el chat y eh, para poder continuar. Ok, perfecto, listo. Entonces, el mapa del recorrido básicamente nos está mostrando cinco. Eh, Campamentos, así los he denominado, son cinco campamentos en los cuales vamos a trabajar en sucesivos webinars eh, y en los cuales vamos a abordar eso. El primer campamento es este y básicamente trabajamos ciertos temas de motivación y de creencias. Probablemente nos lleve a este, a este webinar y también nos lleve quizás otro u otros dos webinars hasta que terminemos ese campamento. Y donde vamos a abordar. Enteramente eh, juego interno, juego interno, creencias más emociones más tu motivación. Luego vamos a pasar a un campamento 2, un campamento 2 que se llama manejo del tiempo. En este te voy a dar herramientas muy interesantes para empezar a administrar probablemente el recurso más escaso y el recurso más importante para que logres tus metas, que es el manejo del tiempo. Ese es un recurso fundamental y te voy a dar algunas herramientas muy prácticas para que logres eh, dominarlo, para que logres eh, eh, esa meta y esa ambición que tú quieres. Pero ordenando tu vida, ordenando tus, tus prioridades y sobre todo ordenando tu nivel de energía personal, que es algo que, que para mí es fundamental. En la medida que tú generes más energía personal, vas a lograr manejar más el tiempo. Y hay una nueva línea de administración del tiempo que te quiero compartir y que habla justamente de que... La cosa no consiste tanto en manejar el tiempo, sino en administrar eh, tu propia energía. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy aquí a ampliar la diapositiva para que la puedan ver mejor, que ahí me, me la están pidiendo ampliada. El campamento número 3 es uno de mis favoritos, porque es el campamento de marca personal. Y en este de marca personal vamos a hablar de configuración o reseteo de tu nivel psicológico. Es decir, ¿cuál es la imagen que quieres proyectar? ¿Cuáles eh, los recursos que necesitas para lograr tus metas? ¿Cuáles son las personas que pueden operar y ser tus aliados? Y básicamente te voy a dar herramientas para que te puedas eh, promocionar mejor a ti mismo. A mí a veces la palabra venderse a veces es un poco polémica. Eh, me gusta más la palabra promocionarte. Es decir. Eh, y acá vamos a ver elementos un poco que tienen que ver con seducción, pero no tanto aplicado a la consecución de pareja, sino a la seducción en general para nuevos trabajos, para nuevos proyectos, para eh, los jefes, eh, inversionistas, si es el caso que los quieres, etcétera, etcétera. Um, el campamento 4 me habla de optimización de objetivos, la optimización de objetivos. Y es básicamente... Eh, Cómo puedes llegar a ser efectivo y cómo puedes llegar a adquirir velocidad. Cómo puedes llegar a adquirir velocidad y cómo puedes empezar a trabajar en la métrica de tus objetivos. Cómo puedes empezar a medirlos y cómo puedes empezar a ser mucho más ambicioso en el seguimiento de esos objetivos. Campamento número 5. El campamento número 5 se llama eh, inteligencia emocional. Y allí te voy a dar herramientas para que logres conectar a un nivel profundo con las personas, te voy a dar herramientas para que logres eh, gestionar tus propios miedos y te voy a dar herramientas para que logres eh, gestionar los diferentes estados de ánimo que van a llegar, los estados de ánimo de felicidad absoluta cuando tú logras lo que quieres lograr y los, sobre todo las emociones de incertidumbre, de angustia, de ansiedad o de pánico cuando estás caminando. Cuando estamos eh, recorriendo el camino. Y luego, en el último momento, vamos a ver el, el ataque a la cima, así le llamo yo, y es ya con las personas con las cuales sigan a ese momento. Ahorita tenemos 184, mentira, 130 personas conectadas. De aquí a ese momento, ¿cuántas personas estaremos conectadas? Y con ellos, pues vamos a trabajar herramientas fundamentales para, para lograr concretar y meter el gol, como se podría decir en fútbol. Bien. Eso es lo que vamos a hacer. Mm, voy a responder aquí algunas preguntas que estoy viendo en el chat. Eh, por acá me preguntan sobre los dos caminos. Quiero retroceder hacia los dos caminos. Esta imagen, si tú la ves a profundidad, es bien interesante. O sea, si tú la analizas bien, eh, no sé si ya la pueden ver, al principio parecieran estar separados, pero si tú la ves al fondo, pareciera que empiezan a converger. Hay ciertos momentos en los cuales tienes que trabajar solo camino del ser, es decir, empezar a configurarte ciertas herramientas personales. Y hay otros momentos en los cuales solo tienes que hacer y dedicarte a hacer cosas. En un momento esos dos caminos van a confluir. Para mí, como, como, como coach de este programa, en ciertos momentos voy a trabajar camino del ser y en otros momentos solo voy a trabajar camino del hacer. Por ejemplo, en la sesión de hoy voy a trabajar elementos del ser, es decir, ciertas creencias, emociones y motivaciones. Pero, por ejemplo, en el campamento de manejo del tiempo o en el de marca personal, voy a trabajar solo hacer, es decir, voy a darles herramientas prácticas para que ustedes logren eh, actuar, ¿verdad? En últimas, van a confluir. Pero hay momentos en los cuales son caminos separados. Y para mí, como formador, eh, son caminos que educando son separados, ¿verdad? Entonces, en este programa vamos a ver sesiones de solo camino del ser, es decir, pura motivación, eh, procesos de energización tuyas, procesos de mantenimiento de motivación, etcétera, etcétera. Es decir, programación mental que llamamos, programación emocional, pero otros que simplemente será hacer y lo vamos a hacer a través de matrices que yo les voy a compartir a través de aplicaciones, ya sea en Excel, ya sea en ciertas aplicaciones que quizás ustedes pueden descargar gratuitamente y que yo les voy a recomendar para que hagan cosas, ¿verdad? Eso es algo, eso es algo que vamos a trabajar. Mm, voy acá a mirar más, más preguntas al respecto. Ok, creo que ahí respondí una que ya me habían hecho varias veces sobre los caminos separados. Muy bien. Entonces, bueno, en otros, en otros, eh, en otros eh, campamentos voy a tener la ayuda y el apoyo de otras personas que van a estar eh, trabajando ciertos aspectos. Voy a tener algunos invitados también porque no voy a estar aquí, pues, en todos dando todos, sino también vamos a compartir ciertas experiencias y algunas personas que han tenido casos de éxito, por ejemplo, en marca personal o en el tema de inteligencia emocional. Entonces, ese es básicamente el recorrido que vamos a hacer. Eh, ok, por aquí me, pre me dicen el éxito tiene su precio. Creo que no se puede ser exitoso en el, en el ámbito laboral y también en el amoroso. ¿Es posible ser exitoso en todos los aspectos de la vida? Pues bien, aquí me están haciendo esta pregunta y es genial porque podemos empezar a apreciar ciertas creencias, ciertos marcos de creencias. Este es un marco de creencia disyuntivo, así se llama, y es eh, I o. ¿Tengo, tengo éxito en lo laboral. O tengo éxito en lo amoroso, pero en los dos sería imposible. Y además, uno puede encontrar muchos muchos ejemplos de gente que es absolutamente exitosa en, la, en lo profesional, pero de malas en el amor. Y hay ciertos dichos que dicen eh, de buenas para el juego, de malas para el amor, y ese tipo de cosas se van metiendo en nuestra cabeza. Mm, la idea o lo que yo los voy a invitar es a que empecemos a desafiar esa clase de creencias y que empecemos a visualizar. Eh, escenarios en los cuales podamos tener un cierto equilibrio en diferentes ámbitos de la vida. Habrá momentos en los cuales estés mucho más enfocado en lo laboral, habrá momentos en los cuales esté mucho más enfocado en lo emocional, y la vida es justamente ese equilibrio. Pero lo que quiero que desafíes o la creencia que quiero que desafíes es aquella que te dice que si serás exitoso en una cosa no lo serás en otra porque probablemente si tienes esa creencia, eh, lo que tu mente va a hacer es ratificarte esa creencia a través de la realidad. Entonces, eh, ahí te doy una creencia para que empieces a desafiar y la vuelvas de la siguiente manera. Si tengo éxito en lo laboral, también podré tener éxito en lo emocional, también podré tener éxito en lo financiero, también podré tener éxito en las diferentes esferas de tu vida. Entonces, esa creencia es bien interesante y la idea es que empecemos a descubrir esa serie de creencias que tenemos. Eh, vamos a responder un par de preguntas y sigo con la presentación. Mm, a ver, acá, ten un segundo, la voy mirando. Ok, acá me pregunta José, José Naveira. La pregunta es, ¿cómo puedes ir de fracaso en fracaso sin desesperarte? Para mí es algo importante saber que cuando vamos de fracaso en fracaso es porque no nos hemos sentado a analizar eh, qué es lo que está haciendo que fracasemos. Cuando tú vas de fracaso en fracaso, yo me imagino un equipo de fútbol que está perdiendo un montón de veces. En los equipos de fútbol o en los equipos de Fórmula 1 o de cualquier deporte o en una empresa, eh, el fracaso en fracaso no existe. Genera la quiebra o genera un cambio radical. Cambias el jefe, cambias el CEO, cambias el director técnico, cambias los jugadores o cierras. Tiene que haber un cambio importante. Y usualmente en las empresas y en los equipos hay un montón de personas que se encargan de revisar por qué fracasamos, por qué no logramos la meta. Así que eso de fracaso en fracaso mmm, en las personas existe, pero yo quiero que tomemos un, un modelo empresarial de gestión. Es decir, que aprendamos a gestionarnos en casos exitosos de... Gente de éxito. Entonces, el fracaso en fracaso solamente implica que no nos hemos sentado a analizar qué es lo que está sucediendo o que si lo hemos, nos hemos sentado a analizar, eh, el análisis que hemos hecho no ha estado bien hecho. Allí es cuando necesitamos probablemente una segunda o tercera voz o la voz de un experto que nos diga, oiga, lo que está fallando es esto, ¿verdad? Entonces, lo que el fracaso en fracaso te, lleve, te debe a llevar es un... Un profundo ejercicio de análisis sobre los pasos que estás teniendo hacia la meta que estás enfocado y eh, probablemente revisar quién te puede ayudar. Eso es lo que, lo que te puedo decir. Mm, vamos a responder otra. Dice acá. Eh, mi pregunta es sobre el autosaboteo. Siento que hay cosas que me arrastran a lo mismo. No, eh, no me la tiene que contestar ahora. Ok. El autosaboteo. Ya ahorita vamos a empezar a hablar un poco sobre autosaboteo. ¿Verdad? Ese es un tema que vamos a tratar. Voy a, voy a pasar al, a, a la siguiente diapositiva. Mm, y esta se llama Salta al Agua. Está buena. Una de las cosas que a mí más me produce un poco de risa es a veces en las playas mm, o en las piscinas, a eso de las 9 o 10 de la mañana, la gente le tiene terror al agua. Es increíble, le tiene terror al frío. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a pesar de que ustedes ya sean expertos nadadores, Siempre el tema será el frío del agua. Y hay personas que se lo toman un poco más cobardemente, entonces van metiendo un pie y se echan agua en las piernas y luego se echan agua en el pecho y luego se echan agua en los brazos y luego se echan agua en, las, en la cara y luego se meten. Eh, la fórmula que yo he descubierto y seguramente muchos de ustedes es que entre más rápido te metas, es decir, a la forma de un clavado, te lances de cuerpo entero hasta que quedes mojado sentirás un pequeño, una pequeña como corriente eléctrica del frío, del cambio de temperatura, eh, pero instantáneamente te sintonizarás con el frío del agua y ya no te parecerá fría, te parecerá que está buena. Entonces, eh, en, estos, en estos procesos quiero invitarlos a que, a que salten al agua, probablemente esté fría, probablemente esté muy fría, pero se van a empezar a acostumbrar a su, a su buen clima. Eh, Quiero retomar la metáfora del viaje del héroe porque también será un elemento que voy a trabajar con ustedes y es un elemento que en lo personal estoy eh, estoy trabajando en ciertos en ciertas cosas de las cuales ustedes ya tendrán noticias muy pronto. El mundo normal probablemente es el mundo en el cual muchos de nosotros estamos, o en muchos de ustedes se encuentran y es un mundo en el cual no sucede nada extraordinario. Estamos quizás como dice José, eh, de fracaso en fracaso, o estamos en una parte lineal, o sentimos que en nuestra vida no ha pasado algo que lo llene como de esa, como una montaña rusa, no ha llegado quizás alguien a nuestra vida que nos haga sentir algo importante, o no ha pasado algo importante, o estamos bajo el imperio del tedio diario. El llamado es justamente el grito que cada uno siente en su interior de, de hacer algo diferente con su vida, de hacer algo... Eh, de hacer algo diferente, de reinventarse, de lograr alguna meta importante. El rechazo del llamado es algo que probablemente muchos van a sentir y es algo que quiero eh, que sean conscientes de ello. Y es que eh, muchos, y muchos han pasado por eso en momentos anteriores, dicen, eso no es para mí, eh, eso no es para personas como yo, llegan un montón de temores y de miedos y aplazan el tema. Pero sigue existiendo una llama interior que dice, oiga, yo estoy enamorado de este camino. O yo estoy apasionado por esto que quiero lograr. Yo realmente siento que mi vida es lograr algo. Hoy estaba justamente hablando con un, con un cliente de coaching y su meta es convertirse en un grandísimo jugador de póker. Y aunque en este momento está en una empresa laborando normalmente como un empleado, su meta es ser un... Jugador de póker profesional y durante mucho tiempo, digamos que ha rechazado ese llamado y ha seguido su vida normal de empleado. Pero llega un momento en el cual el ardor es tal que necesita, eh, necesita atenderlo. Y allí es cuando llega el maestro o llega una persona experta o llega una herramienta. Y probablemente esos encuentros o las herramientas de, invención, de reinvención personal o una persona especial en tu vida eh, logre hacer ese efecto importante de mostrarte lo que funciona o lo que no funciona. El cruce de la frontera es el momento en el cual tú miras atrás y dices, ya me moví. Ya no estoy en la línea de partida, en la línea cero, sino que me empecé a mover y ya para atrás es retroceder. Ya me empecé a mover y ya pasaste la frontera de, de las decisiones que, habías que, que tenías que tomar. De repente la, la gran decisión que te daba tanto miedo era empezar una relación o terminarla o renunciar a un trabajo o irte de tu casa o no sé. Y cuando ya lo haces, ya pasaste la frontera, ya sabes que tienes que seguir adelante. El sexto momento es el desprendimiento y probablemente sea el desprendimiento como en algún audio se los conté de cosas a las cuales tenemos que decir que no o amistades a las cuales tenemos que empezar a ir abandonando porque nos están echando hacia abajo son peso muerto o son lastre eh, también tenemos que empezar a desprendernos de nuestros propios miedos del auto saboteo de muchas cosas que empiezan a jalarnos hacia abajo nos tenemos que desprender del equipaje que nos está haciendo la subida pesada porque quise representar esto con una montaña. Este es el Monte Everest. Porque el camino es de subida y conforme vamos subiendo vamos perdiendo oxígeno, vamos cansándonos más. Pero necesitamos encontrar cosas que nos alimenten. Si necesitamos una bala de oxígeno la necesitamos. Si necesitamos comer proteína pura la necesitamos. Si necesitamos dejar en el camino ciertas cosas que nos están haciendo peso lo necesitamos. Si nos necesitamos inyectarnos eh, adrenalina para liberar un edema pulmonar, pulmonar, lo tenemos que hacer. Aproximación y contradicción. Como ustedes ven, este punto está bastante elevado y ya vamos subiendo la montaña. No nos podemos desprender de la aproximación y el camino no va a ser completamente feliz. Va a ser de preguntas, va a ser de, va a ser de mirar atrás y decir, oiga, ¿será que mejor me devuelvo? Eh, ¿Será que estaba mejor como antes? ¿Será que sí valió la pena? Esas son las, las grandes preguntas. Luego viene la gran prueba de dolor, que son eh, los momentos de renuncia particulares, los momentos en los cuales hay que disciplinarlos, los momentos en los cuales hay que poner cuerpo y mente en régimen para lograr lo que queremos. Eh, y luego viene la recompensa, la recompensa de eh, haber logrado lo que queremos lograr. Y viene un momento importante y es el regreso. Cuando volvemos al, en, el, en el punto 10, en el regreso, ya somos el maestro y ya estamos en disposición de acompañar a alguien que esté en el mundo normal y que sienta el llamado. Y lo que quiero decirles para motivarlos es que detrás de cada reto personal que ustedes tienen, hay un maestro que está queriendo salir, que está queriendo desenvolverse. Y que todos podemos llegar a alcanzar ese, ese sitio. Cuando ustedes lleguen a ese resultado que quieren, ese gran resultado que ustedes quieren, esa gran ambición, y ustedes vean a alguien que está iniciando el camino, ustedes van a poder ser el maestro de esa persona. Y créanme que eso es una de las cosas más maravillosas y ese ha sido eh, para mí el camino personal. Voy a responder algunas, algunas, algunos comentarios para no dejarlos pasar porque no quiero, no quiero eh, perderlos. Entonces voy a empezar. Voy a tomarme unos cinco minuticos para responder eh, comentarios y luego continuamos. Um, Elvis me dice: el mapa del recorrido es hacia arriba. Esto es porque cada campamento aumenta el grado de dificultad o porque estamos metafóricamente más arriba. Por ambas, en cada campamento que vas ascendiendo, eh, la, la complejidad es mayor y empiezas a manejar una serie de contradicciones mayores. Y empiezas a enfrentarte verdaderamente a demonios importantes que hay en ti. Por eso es importante el trabajo en el ser. Y por eso el trabajo en el ser eh, va de la mano con el trabajo del hacer. Porque te das cuenta que necesitas nuevas habilidades. Necesitas como nuevas actualizaciones y lo vemos en términos de, de los sistemas. Upgrades, como quieras llamarlo. Mm. Y también porque dentro de los temas particulares probablemente estemos trabajando temas de mayor complejidad. Aquí me pregunta Onigumo, ¿el común denominador del éxito, el secreto del éxito de cada hombre que ha tenido de éxito recién el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer? Y ahí hay algo importante en lo que dice, si es que eh, yo les hablaba de la ley del 92 versus el 8%. Eh, el 8% de las personas, según los estudios de, que les contaba en aquel, en aquel video, son los que logran los resultados. Porque lograr resultados ambiciosos requiere que manejes herramientas de presión impresionantes. Es decir, manejas cosas, eh, vas a manejar cosas difíciles. Vas a manejar cosas en las cuales, por ejemplo, necesitas asumir muchísimos riesgos necesitas tener una mente casi suicida para arriesgarte a hacer algo frente a lo cual tienes pocas certezas eh, o necesitas manejar un nivel emocional muy fuerte para aguantar la frustración por ejemplo de no obtener un resultado esperado y volver a trabajar para hacerlo para no abandonar a la primera escalada ni a la segunda ni a la tercera y probablemente a la cuarta escalada leveres logras conquistar la cima probablemente estás a punto de lograrlo y como muchos les da edema pulmonar y les toca bajarse. Necesitas qué puedes hacer para la próxima, conocer tu cuerpo, conocer tu mente, conocer las circunstancias y ver qué puedes hacer para que no te vuelva a pasar. Aquí me pregunta Alex, Álvaro, ¿dirías que el cambio de creencias que más asentó en ti fue el libro Poder sin Límites, tal como recomiendas? Sí, para mí ese libro fue, fue definitivo. Fue un libro clave, yo recuerdo, creo que lo conté en algún audio. Eh, estaba en una, eso fue hace ya más de 12 años, probablemente, eh, en una crisis emocional, sin novia, sin saber ni qué hacer. Eh, voy a compartirles aquí la cámara, pues para que puedan, para que no estén viendo acá esto plano. Esperen un segundo, ya se me perdió la pestaña del webinar. Acá. Vamos a detener eso acá. Ok, listo, Ahí ya me deben estar viendo otra vez la cara. Eh, les decía que en aquella época mmm, estaba sin novia, estaba sin saber qué hacer, estaba con el corazón roto, estaba súper enfermo, eh, estaba en la mala, estaba en la, en la pésima, pésima. Me fui a otra ciudad, eh, me fui a un hotel con algunos ahorros que tenía y me dediqué ocho días en un hotel muy chévere a planear mi vida, a planear mi futuro con cuadernos y algunos libros. Uno de esos libros que me acompañó fue eh, Poder sin Límites de Antonio Robbins y el otro libro es La rana sobre la mantequilla, que también creo que lo recomiendo en el primer video. Y esos libros para mí eh, fueron geniales y básicamente lo que les quiero contar es que de esa planeación que hice, todo el resto de vida que he tenido, de estos 12 años en adelante, ha sido la realización de ese plan o sea casi que no me he desviado muchísimo del plan original y de lo que quería hacer, es decir fue un momento importante y lo que es interesante es que lo que ustedes planean ahorita probablemente en estos meses del año si son lo suficientemente ambiciosos en 10 o 12 años o 15 o 20 años estén acordando de eso y digan oiga lo que yo escribí es lo que me está pasando y se acuerden de ese inicio y eso va a ser algo que va a ser eh, pues muy valioso para ustedes estoy completamente convencido de ello Voy a seguir aquí respondiendo. Eh, ok. Dice Víctor: Si mi objetivo es alcanzar el éxito en el plano afectivo, para conseguir ese objetivo tenemos que aplicar los mismos principios que usamos en el éxito profesional. Digamos que algunos. Por eso voy a trabajarles el tema de inteligencia emocional, porque ese tema aplica, por ejemplo, a los dos mundos. También marca personal aplica a los dos mundos. Pero digamos que las estrategias pueden ser diferentes. Eh, eso es algo que ya iremos viendo con el tiempo. Mm, acá me dice Sebas Best y voy a responder tres preguntillas más para seguir. Tengo una duda en la forma de respiración en la simulación mental para el éxito. Mm, Se inhala y exhala por la nariz y sobre la forma de construir frases positivas poderosas. Eh, el tema de frases positivas poderosas sí lo voy a tocar más adelante. El tema de respiración, tú puedes respirar como quieras. De hecho, voy a recomendarles, no ahorita porque no tengo acá la fuente, pero en el, en, el, en, el, en el grupo de Facebook a un par de expertos en respiración y algunas técnicas de respiración importantes, no solamente para visualizar, tú puedes visualizar simplemente con respiraciones profundas, normalmente, pero son respiraciones mucho más largas, mucho más profundas, no tan rápidas. La, la gracia de la relajación es que empiezas a respirar mucho más lenta más lentamente pero les voy a compartir algunas técnicas de respiración súper interesantes eh, y una técnica buenísima que encontré y que yo mismo aplico para dormirse rápido en las noches es buenísima es excelente y es funciona increíble entonces se las voy a se las voy a, a compartir acá voy a responder otra Uh, a ver Miguel Ángel Aguirre me dice cómo podemos generar una meta que nos cale, no que nos tenga que motivar. Es decir, que cada mañana en vez de motivarnos tengamos que calmarnos. Bueno Miguel, esta es una, esta es una, cómo decirlo, esta es una creencia que no se ajusta mucho a la realidad. O sea, no vamos a obtener el nivel de motivación perfecto, no vamos a tener el nivel de motivación eh, que nos haga despertar felices todas las mañanas. Alegres y hijo de pucha, y es un nivel de motivación eh, increíble y tal, no lo vamos a obtener. Eso, digamos que es una mentira la psicología positiva, porque van a haber días en los cuales aún sigas sin quererte despertar en las mañanas, va a haber días en los cuales digas en qué me metí, Dios mío, va a haber días en los cuales estés abrumado de miedos, va a haber días en los cuales tengas ganas absolutas de tirar la toalla. Y lo interesante es que lo sepas. Porque a veces muchas personas por sentirse así dicen, oiga, es que yo no estoy motivado, oiga, es que yo no, eh, esto no es lo suficientemente importante. Como se ven los resultados, es cuando a pesar de que te sientes pésimo, sigues adelante. Es decir, sientes algo adentro que dice, oiga, en este momento, literalmente, estoy comiendo mierda, pero estoy feliz. Y quiero seguir adelante, y quiero pagar el precio. Y me duele como un berraco, pero quiero pagar el precio. En ese momento es cuando tú dices, superé la motivación. La motivación de que tengo que sentirme bien y esto tiene que ser como eh, una porra, pues, que todos los días tengo que levantarme feliz y dichoso. Eso es, lo que, eso es lo que te quiero decir y también les voy a compartir, ya cuando inicie el blog, el blog de reinvención personal, porque quiero distanciarlo un poco de lo de seducción, una historia muy interesante sobre un gran eh, ejecutivo, una persona que logró muchas cosas y dice, eh, hoy me levanté eh, sin poder dormir, me levanté con muchos miedos, me levanté con una ansiedad impresionante y me tocó tomarme tres tazas de café, me levanté pensando que todo lo que estoy haciendo está mal. Eso es lo que hice al principio, ¿no? Y después dice, pero eh, al final del día logré cerrar negocios por este valor, logré conocer un nuevo cliente, logré... Y me parece que es una lectura impresionante porque nos quitamos el mito que tenemos que sentirnos bien todos los días y felices como si estuviéramos drogados para tener éxito. ¿Ves? Entonces, eh, mm, eso. Voy, voy a seguir, voy a dar aquí otra, otra presentación, otra, otra imagen eh, sobre, sobre, sobre el cerebro entrenado. Entonces voy a volver aquí a compartir pantalla. Vamos a mirar cómo lo puedo hacer. Acá. Vamos a compartir pantalla acá. Acá. Y acá. Listo. Eh. Entonces vamos a... Voy a mostrarles acá esta imagen. No sé si la están viendo. Mm vamos a ver si acá lo puedo hacer dame por favor dos minutos acá mientras configuro esto a ver, no sé si ahí pueden ver la imagen de un cerebro voy a mirar si podemos estar acá en los comentarios ¿pueden ver allí la imagen de un cerebro? Les voy a esperar su respuesta y eh, para poder continuar Ok, ahí se debe ver como un cerebro. Listo. <laughs> si sí, algo aquí estoy con mi celular pendiente de los comentarios. Entonces, <laughs> básicamente, eh, en el cerebro entrenado se encuentra la clave del éxito. Y eso es un poco lo que les quiero compartir en la sesión de hoy. O sea, necesitamos entrenar nuestra mente. No somos víctimas de lo que la mente nos quiera dar, sino que podemos controlarla. Podemos hacer un ejercicio de controlar nuestra mente, literalmente. Eh, básicamente lo que podemos hacer es mm, empezar a conocer cuáles son los principios que rigen nuestra mente, la mentalidad que tenemos. Y para eso es importante eh, comprender un concepto fundamental y es el concepto de los engramas. Las engramas, los engramas son las conexiones mentales que tú tienes y que tú construyes a lo largo de la vida. Son conexiones sinápticas, son rutas sinápticas. Por ejemplo, tú tienes un engrama para cuando te machucas un pie contra la puerta eh, y reaccionas de cierta forma. Probablemente tu engrama sea algo instintivo de cogerte el pie y decir un montón de groserías. Tienes un engrama para cuando estás ansioso. Tienes una serie de engramas o respuestas programadas que has construido para cuando eh, ves una mujer que te gusta, tienes un montón de engramas construidos para cuando estás bajo presión y reaccionas de cierta forma. Tienes ciertos engramas o conexiones sinápticas para cuando está lloviendo y hace frío y otros para cuando está haciendo calor y esos engramas son respuestas. Por ejemplo, cuando hace frío tú te pones un poco más depresivo y cuando hace calor te pones mucho más eufórico. Los engramas con las mujeres puede ser que cuando veas a una mujer muy hermosa, sientes ansiedad. Y cuando estás bajo presión por los estudios o por tu jefe, eh, te alteras y te estresas muchísimo. Y te pones reactivo y haces mala cara. Eso lo rige los engramas mentales que posees. La clave de la reinvención a nivel eh, biológico es la posibilidad que tenemos de establecer nuevas conexiones neuronales establecer nuevos engramas. Los engramas constantemente se están eh, reconstruyendo. Vamos a pasar acá a otra. Tu cerebro tiene algo importante y es que tiene la capacidad de lograr cosas. Esto puede sonar bastante lógico, bastante obvio, pero cuando logras tener conciencia de ello, resulta importantísimo. Eh, cuando tú comprendes que lo que tú tienes a tu alrededor antes no existía, que el computador con el cual te estás conectando hace 100 años no existía y que a alguien se le ocurrió hacer un computador y que a alguien se le ocurrió que podías tener un computador en la casa portátil porque antes los computadores cabían en habitaciones enteras. Eh, a alguien se le ocurrió eso y fue el cerebro de esa persona y el cerebro de otra los que lograron eso. La ropa que tienes puesta a alguien se le ocurrió hacerla, se le ocurrió diseñarla, la hizo y a alguien se le ocurrió que eso se podía ven vencer. Eh, aquí Antonio me pregunta: ¿los engramas son como anclajes? Digamos que de alguna forma sí. Los anclajes son conexiones emocionales, son conexiones eh, altamente emocionales. Eh, y hay ciertos estímulos que recibes y ciertas formas de responder que se anclan a tu forma y a tu estilo de ser. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la película Volver al Futuro, que a Marty McFly le decían gallina, Biff le decía gallina, y Martin Maffly se ponía furioso y se arriesgaba a, ser, a pelear. El estímulo es la palabra gallina, la reacción o el engrama es la rabia incontrolada, y la forma en la que él se equivocaba era porque le decían gallina, y en las películas comete una serie de errores porque le dicen gallina. Entonces, básicamente, si Martin Maffly logra modificar su engrama y su conexión sináptica de tal forma, que no responda con agresividad a la palabra gallina, eh, va a poder generar otro tipo de resultados y probablemente va a poder evitar problemas. Ese es un poco el ejemplo que te puedo dar. Volviendo, nuestro cerebro tiene la capacidad de lograr cosas. Es una capacidad que tienes y para mí es una creencia que quiero que anotes y que empieces a trabajar, porque es una creencia fundamental. Si tú entiendes y vives que tu cerebro tiene la capacidad de lograr cosas, eh, probablemente derrotes otro tipo de creencias como que no puedes hacerlo, como que vas a fracasar, como que eres bueno para nada o como, no sé, la idea que tú tengas. Tu cerebro tiene capacidad de lograr cosas. Es sencillísimo, pero es sumamente potente. La pregunta es, ¿qué quieres lograr? Pide, ¿qué quieres lograr? Tu cerebro tiene la capacidad de crear los mecanismos, los engramas, las conexiones, los anclajes dentro de sí o buscarlas afuera para crearlos. Yo leía en la biografía de Walter Isaacson que hizo de Steve Jobs, cuando Steve Jobs se le ocurrió el iPhone, en la época que Steve Jobs se le ocurrió el iPhone, no sé si se acuerdan, pero los teléfonos eran los potentísimos Nokia, pero que no tenían muchos colores. Jugábamos culebrita, teníamos las 10 o 9 teclas y teníamos muy poquitos ringtones. Concebir un celular en esa época como el que tenemos ahorita, que es casi a veces más potente que un, un ordenador personal, podemos hacer casi de todo. Eh, en la época que se le ocurrió a Steve Jobs, pues era, 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 digamos, algo visionario, por decirlo de alguna forma. Steve Jobs a veces no, 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 no lo veamos como el gran genio. Era simplemente una persona que sabía poner metas grandes y tenía los mecanismos para lograrlo. Y yo recuerdo que en la biografía dice que, que Steve Jobs quería un teléfono celular y que su botón de inicio se pudiera lamer. Y las personas de su equipo decían, oiga, ¿eso cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos crear? Porque Steve Jobs les dijo, quiero un teléfono celular que no tenga botones. Y esto en esa época los puso a pensar y duraron más de cinco años en su desarrollo. Y lo mismo sucedió con todo lo que tú ves que tienes al frente tuyo. Absolutamente todo, el reloj, los zapatos, todo fue producto de un cerebro que se imaginó algo y pensó que lo podía hacer. Hay algo interesante y es otra creencia. Muchos, y esto lo escuchaban personas de 18 y 20 años, que me parece increíble, se creen muy viejos y dicen que están viejos para lograr las cosas. Eh, lo escuchaban personas de 40, de 50, de 60 años, de 70, y porque hemos creído, o lo, nuestra ciencia, la ciencia que nos enseñaron en el colegio o en la universidad, nos decía que mmm, nuestras células van muriendo desde la edad adulta y que ya empezamos a decrecer nuestra capacidad neuronal y que ya se nos hace difícil aprender cosas, por ejemplo. Lo que la ciencia ha encontrado es que existe un proceso llamado neurogénesis y que la neurogénesis permite que tú crees nuevas conexiones sinápticas, que sobreescribas código, hablándolo en términos de programación, que sobreescribas código sobre conexiones existentes, que desconectes otras que probablemente no sean tan favorables a ti y que logres generar constantemente nuevas conexiones que se traducen en nuevas creencias, en nuevas capacidades de acción. Y en nuevas capacidades de conexión. Bien. Ok, quiero, quiero dejar hasta ahí. Quiero dejar ahí. Voy a responder unas, unas eh, preguntas. Voy a responder preguntas. Aquí quiero saber si ya me están viendo nuevamente. Aquí ya creo que dejé de compartir pantalla. Voy a pasar acá. Y voy a responder algunas preguntas. Ya vamos a entrar como en la parte de cierre del webinar. Um, el webinar era como una pequeña introducción a esto. la siguiente vamos a trabajar un poco más en lo, en, en lo que les había hablado de el yo uno contra el yo dos. Vamos a profundizar sobre eso y vamos a trabajar en lo que ustedes me han pedido, que es el tema de creencias, que es algo bien, bien importante. Um, voy a responder algunas, voy a responder unas 10 preguntas. Eh, y seguimos. Voy a empezar acá a mirar cuáles son las, las, las en que vamos en las últimas. Mm, y vamos voy a empezar a responder algunas, algunas preguntas. Espérenme, voy hasta, hasta un punto donde las podamos tener. Uh, espérenme un momento, ubicamos algunas preguntas. Acá Eduardo me dice, me hace bastante sentido con la lectura del caballero la armadura oxidada y nuestro propio camino en el que nos encontramos en contacto con nosotros mismos, en el proceso en el cual nos deshacemos de nuestras armaduras y creencias. Básicamente es eso. Cuando tú empiezas a dejar equipaje, entiendes que tienes que andar más ligero de prejuicios y tal, pero llenarte de otra clase de armaduras que te permitan combatir con tus miedos, con tus ansiedades, con tus... Con las cosas que te sabotean, con esos enemigos internos que tienen. Ahorita alguien me preguntaba sobre el autosaboteo. Y son enemigos que tenemos, ciertos engramas. Esa es la forma en la cual yo lo comprendo mejor. Que nos eh, estropean las cosas. Que nos dañan las cosas justo incluso cuando estamos a punto de conseguirlas. Mmm. Eh, ok, por acá me dicen ¿qué copinas ¿co del libro Despertando el Gigante Interior de Tony Robbins. Consideran que es el mejor libro de poder. A mí me encanta Poder Sin Límites porque tengo un vínculo emocional con él. Mm. También tengo el Despertando el Gigante Interior y es un libro el doble de grande, donde profundiza básicamente lo que, lo que logró y traza planes mucho más detallados. Digamos que es un libro también muy recomendado. Para mí, Tony Robbins probablemente ha sido de lo mejor que he visto en la vida. Eh, Jessine me pregunta: ¿Por qué, tras lograr pasos importantes y buenos, llega el cansancio y la inactividad por abordar el camino a la siguiente estación? Básicamente, esto es otro concepto que quiero contarles. Yo les había prometido en este que íbamos a entender por qué no cambiamos. Y aquí tu pregunta me recuerda a eso. Básicamente, nuestro cerebro es una máquina un poquito tramposa. Y nuestro cerebro tiene algo y es que le gusta el equilibrio, le gusta lo que se llama el principio de homeostasis. Y es que nuestro cerebro hace un cálculo del nivel de energía que tú gastas. Eh, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú eres una persona sedentaria que no hace ejercicio y que está de la casa a la oficina y de la oficina a la casa y que está sentado o en la oficina o en la casa y si no está sentado está caminando muy poquito o está acostado en la cama durmiendo, tu cerebro se acostumbra a un nivel de gasto de energía. Tu cerebro calcula cuánto comes y cuánta energía gastas. Cuando tú empiezas a hacer un proceso de cambio, por ejemplo, dices, oiga, voy a hacer, voy a empezar a trotar todos los días en las mañanas. Tu cerebro empieza a notar el cambio en el nivel de energía, empieza a notarlo. Y eh, tu, tu, tu cerebro empieza a engañarte. Entonces, tú vas el primer día a trotar media hora, el segundo día vuelves a trotar, el tercero, cuarto, quinto, y el quinto tu cerebro te dispara algo y es. Oye, ya tengo nuevamente el hábito de correr todas las mañanas, salir a trotar todas las mañanas media hora o una hora, ya lo tengo, pues voy a descansar. Si pues ya lo tengo, pues voy a descansar. Con eso, tu cerebro lo que hace es engañarte, porque ese descanso lo que hace es que tú bajes la guardia para no sentirte, para, para que bajes la guardia para que no continúes con tu, con tu programa. Cuando tú dejas o detienes la implementación de un hábito, lo pierdes. Y lo que hace tu cerebro es decir, uy, menos mal nos detuvimos porque estaba gastando mucha energía y ese recálculo de la nueva energía que estábamos gastando, qué pereza. Entonces, ya volvimos a lo mismo, ya volvió a estar sentado todo el día o estar acostado eh, en su casa. Soy feliz. Entonces, nuestro cerebro es nuestro principal enemigo del cambio. Y lo primero que tenemos que luchar es... Contra esas ideas de que estábamos mejor antes, de que estamos más cansados después de que empezamos a trotar, de que estamos más agotados, son mensajes que nos envía sutilmente en nuestro cerebro eh, cuando empezamos un proceso de cambio. Por ejemplo, cuando inicias una nueva relación después de haber estado solo, tu cerebro se, se, se dedicó a un grado de inversión, de energía. Cuando entra alguien, entra una mujer a tu vida, o si eres una mujer y entra un hombre, eh, el cerebro te va a decir, oye, estabas mejor solo. ¿Qué pereza esta persona? ¿Qué pereza tener que hacerle caso a lo que dice esta persona? ¿Qué pereza? Eh, en, en serio, empieza a ponerte un montón de objeciones y lo que hace es buscar que te desanimes y vuelvas a estar en ese grado de eh, homeostasis o equilibrio que tenías antes para el cerebro, ¿ves? Esto es una idea un poco más larga, pero pues lo voy, la voy a hacer un poquito más corta para que nos alcance el tiempo a responder otras preguntas. Ok, una pregunta que tengo es: ¿Cómo vencer la pérdida de ambición? ¿Cómo hacer para vencer el desánimo y un poco la depresión? Básicamente tienes que encontrar, conectarte con tu esencia y encontrar qué es eso que te apasiona. A veces la depresión entra o la ansiedad entra porque no tenemos claro qué es lo que nos apasiona y ese es un trabajo personal que tienes que hacer, no es un trabajo que surja de coger una hoja y empezar a anotar. Es algo que surge en esos días depresivos, en esos días hartos, en esos días inestables. En mi vida surgió con una crisis muy profunda, con una crisis espantosa. Eh, y allí surgió con días y días, y es algo que siempre voy enrutando. O sea, eso es como llevar el timón de un barco. A veces te vas porque las olas te llevan para un lado y tienes que volver a ponerte en tu centro. Entonces, aprovecha esos puntos para hacerte las preguntas correctas. Las preguntas correctas son, ¿qué me apasiona en la vida? ¿Qué es lo que realmente me gusta? Cuando le hacemos las preguntas correctas a nuestro cerebro, empiezan a, empieza a buscar las rutas de respuesta. No llega instantáneo, aquí no existen las fórmulas mágicas ni los atajos, pero de que llega, llega. Mm. Me pregunta Sebastián Sebastratz, eh, Master, ¿cómo podemos hacer una especie de cuaderno del éxito? ¿Es posible hacer algo paso a paso, teniendo en cuenta las habilidades que requerimos? La idea es eso y vamos a empezar a planear un poco más estratégicamente, eso lo vamos a trabajar en otros encuentros, en otros webinars, donde vamos a hacer una planeación estratégica del estilo en que se hace en, la, en las empresas. Las grandes empresas planean muchísimo, planean estrategias tácticas, técnicas que son muy importantes y que yo aplico personalmente y aplico con las personas que trabajan conmigo. Es decir, en la planeación está el tema. Cuando fracasas es usualmente por falta de planeación, por falta de estrategia, por falta de empezar a considerar variables. Siempre habrá inesperados, o sea, no es posible planear al 100% y que todo te salga. Siempre habrá cosas inesperadas. Y yo me acuerdo cuando se organizó el Mundial, no sé si fue en el 2006, no me acuerdo el año, el Mundial de Alemania que lo organizó Franz Beckenbauer. Y me parecía impresionante porque los alemanes tienen una mente estratégica. Y él decía aquí planeamos hasta los imprevistos y fue un mundial perfecto en su realización fue perfecto y a veces hay que llegar a planear y a considerar escenarios eh, eso se llama la prospectiva la prospectiva también planea en escenarios inciertos eh, cómo mantener la mente enfocada en una cámara como una cámara perdón eh, Básicamente, eso será lo que vamos a empezar a trabajar. El enfoque es a lo que entrenamos, necesitamos entrenar. eso no va a ser motivo de esta, porque eso nos daría para todo, un, para todo un tema que probablemente trabaje cuando trabaje inteligencia emocional. Hay un texto muy interesante que te recomiendo si quieres empezar a trabajar eso, que se llama Focus de Daniel Goleman. El mismo personaje de la inteligencia emocional tiene un texto que llama Focus. Es bien, bien interesante. Vamos a ver qué hay más acá hacia lo último. Eh, ok, ok, ok. Tru, 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 tru. Estoy mirando mensajes que uh, van apareciendo porque puede que haya un mensaje que aparece que ya eh, te perdimos. Entonces quiero saber si todavía estamos acá conectados. Eh, a ver, a ver, a ver. Gabriel me dice, Álvaro, en este camino se debe ser mucho más corto, que debe ser mucho más corto de lo que nos imaginamos. Estaremos en momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones y descartar posibilidades hablará sobre cómo evaluar nuestras opciones. Mi problema es que siento que mis emociones me desconcentran o me impiden ver las cosas claras. Ok, eso lo revisaremos en inteligencia emocional. ¿Cómo evitar que las emociones te abrumen? Que es una de las cosas claves de la inteligencia emocional. Por ejemplo, te lo voy a decir de dos formas. Cuando tomas decisiones, saber que estás tomando la decisión correcta y que no te domine la ansiedad. O cuando estás frente a una mujer que te gusta. Eh, no sentirte abrumado por el flujo emocional de emociones encontradas, miedos al rechazo, emoción de atracción, emoción de enamoramiento, ansiedad por la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo empezar a hacer una jerarquía y empezar a tener dominio propio? Es básicamente eso. Haz es de cuenta que tú tienes un montón de perros salvajes o de leones o de tigres salvajes y necesitas domarlos. Eso es básicamente lo que hacemos con inteligencia emocional, es empezar a ponerle... Criterio a las emociones y poderte distanciar en ciertos momentos de ella. Y mencionas una palabra clave y es la palabra decisiones. Los caminos o los objetivos necesitan de decisiones importantes, capacidad de decidir rápidamente y de decidir contundentemente. No puedes quedarte con la novia y con la moza. Tienes que optar por una, necesitas optar por un camino y empezar a decir que no. Eso es algo bien interesante. Vamos a ver más preguntas por acá. Eh, tra, 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 tra. Los engramas son como ya lo respondí. ¿Cómo podemos controlar la ansiedad a la hora de cumplir nuestras metas? En inteligencia emocional, vamos a trabajar sobre eso. Acá me dicen: Steve Jobs se drogaba. Sí, eh, Steve Jobs se drogaba. Al menos cuando era joven, no sé si continúa haciéndolo adulto, pero me imagino que al menos marihuana voy a meter. Mm. No, no son santos. ¿Verdad? Eso es otra cosa importante: conectarnos con nuestra humanidad. Algunos creen que uno de los miedos importantes que uno descubre es que no lo merecen. No lo merecen porque no son un modelo de vida. No sé, no sé. Eh, lo interesante es saber que desde tu humanidad puedes construir algo importante. Los grandes creadores no han sido santos. Han sido seres humanos como tú y como yo, con errores, con defectos, con vicios con apegos, con cosas así y que su meta en la vida así quizás si los trabajando. Todos cargamos nuestro demonio, todos cargamos nuestra sombra, como diría Jung, y abrazando esa sombra, acá les voy a mostrar este texto, espérenme a ver si, si, si lo si lo puedo si lo puedo mostrar. No sé si lo pueden ver ahí, de repente en algún momento lo van a ver en el streaming. Es el último libro que estoy leyendo que se llama Alimentando tus demonios. Y es una teoría bien interesante sobre abrazar la sombra basado en la psicología de Jung. Y es, oiga, mucha gente cree que para tener éxito tiene que ser bueno, necesariamente santo. Tienes que ser correcto, tienes que ser ético, tienes que ser consistente y coherente, pero al punto de que te hagan un monumento en una iglesia, tampoco. Tienes que tener, abrazar tu propia humanidad, porque a veces eso es lo que impide que la gente crea que se merece el éxito, porque creen que necesitan ser santos, virtuosos, y yo no sé qué, y, y en fin, es algo quizás herencia de la tradición judio-cristiana que tenemos. Eh, Fabio Salas me dice. Eh, pero ¿para qué esforzarse tanto? Al final no, tendremos, no terminaremos agotados. Me pasó una vez que buscando ingenuamente la autoconciencia mis pensamientos, terminé con mucho cansancio mental y con una fatiga du durante el día a día. Tienes que regular tu vida, o sea, tienes que encontrar puntos de enfoque, de trabajo duro, pero también tienes que encontrar puntos de placer. Eso lo vamos a ver en manejo del tiempo. O sea, el manejo del tiempo no es simplemente trabajar como si fueras un minero, como si fueras una hormiga. Tienes que encontrar puntos que te motiven y tienes que encontrar metas intermedias que te permitan sentir placer y gusto por lo que estás haciendo para que evites eh, tu, tu fatiga mental. Eh, Puede existir más de un enagrama para determinada situación. La idea es que logres crear diversos eneagramas. Es decir, volviendo al caso de Martin Mafly, tenía un enegrama, tenía un, eh, eh, tenía un engrama, perdón que reaccionaba frente a la palabra gallina. Y era una sola respuesta, gallina, agresión, gallina, agresión. Eh, si creas varios, puedes generar uno, gallina, agresión, pero otro, gallina, me retiro, porque no vale la pena pelear, o otro, gallina, me río de mí mismo, o otro, gallina, te digo otra cosa. Entonces, la idea es crear un repertorio amplio de varias cosas. Dice, lo que, no estás comentando, lo que nos estás comentando entiendo no tiene que, nada que ver con el poder de la atracción. Del poder de la atracción vamos a hablar. Hay ciertas cosas del poder de la atracción que tienen sentido. Y eso lo voy a, lo voy a trabajar en el, próximo, en el próximo webinario, porque es eh, algo que tiene que ver con un sistema de nuestro cerebro para encontrar patrones. Y cuando tú eh, piensas algo, empiezas a encontrar ciertos patrones en la realidad. Pero el poder de la atracción simplemente te avisa de ciertas cosas, pero necesitas poner muchísimo trabajo, vencer muchos miedos. Eh, comer un poquito de mierda, sufrir un poco, eh, que te duela eh, para lograr las cosas. Y no quiero mostrarles esto como el camino fácil, o sea, eso es algo que ustedes ya me han leído mucho, porque a cada uno lo puede vender como logra tus sueños y vas a ser feliz y tal. Y, y entonces estamos haciendo eh, motivación para gente que no existe. Que los seres humanos somos contradictorios. ¿Cómo podemos, desde la contradicción, lograr éxito? Eso es, eso es lo clave. Desde sentirnos días felices y otros días decir, oiga, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el siguiente reto? Ya me cansé de esto que estoy ahorita. ¿Cuál es el siguiente reto? No sé si se acuerdan cuando, en esta película Buscando a Nemo, el gran sueño de los pescaditos era salir de la pecera e irse al, mal, al, al, al océano. Eh, y salieron unas bolsitas, no sé si se acuerdan, que salieron rodando con unas bolsitas de plástico. Y cuando ya llegaron al océano, sus bolsitas... La película acaba con que dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo revientan las bolsitas? Y ya que llegaron, ¿qué van a hacer? Entonces siempre somos personas así, buscando, buscando cosas. Mm, José dice acá, las emociones pueden ser entrenadas para apoyar nuestra toma de decisiones de manera asertiva. Exacto, era un poco lo que les contaba. Las emociones apoyan tu toma de decisión. Cuando te ves abrumado por emociones contradictorias, eh, estás... Estás fregado, y ahí es cuando necesitamos invertir cosas, invertir eh, en trabajo, en nuestras emociones. Entonces, básicamente, ya quiero empezar a darle el giro final hacia el tema, hacia, hacia la conclusión ya del, del, del webinar. Eh, quiero dar las gracias eh, por haber estado acá, por estar conectados acá. Ya tenemos 135 personas escuchando, no ha habido mucha deserción, y eso es algo interesante. La idea no es abrumarlos de información, yo podría aquí pasarme hablando tres o cuatro horas de este tema, um, o más, pero la idea es que con la poca información que les he compartido, ustedes empiecen a interiorizarla y empiecen a... a, 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 que, esa, a que esa información empiece a germinar en ustedes, como pequeñas semillas, y que... Para el próximo webinar o para los próximos audios y posts que vamos haciendo y los próximos, los próximos materiales que vamos compartiendo, vayamos creando estructuras. Vamos creando estructuras, vamos creando recursos. Eh, para algunos, la mente empieza a flexibilizarse un poquito. A algunos les cuesta un poco más, entonces buscan objeciones, buscan en el humor el tema. Entonces, son mecanismos que tiene nuestro cerebro reaccionar frente a ideas que probablemente los están desafiando. Eso es completamente natural y es. Está positivo que ocurra. Entonces la idea es que poco a poco vamos a ir sembrando, sembrando, sembrando cosas. La idea es que mantengamos estos, esta iniciativa eh, hasta que terminemos. Esa es la idea y vamos avanzando de a pocos. La idea no es acumular información mmm, como locos, como, como locos, sino eh, ir eh, aplicando, ir, 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 ir eh, trabajando. Lo importante que, que quiero que, que se queden es con el concepto de engramas, con los pasos que vamos a ir dando eh, y con cómo nuestro cerebro a veces es enemigo de nuestro cambio y cómo tenemos que empezar a trabajar en adquirir herramientas y adquirir recursos para empezar a hacerlo. Lo vamos a hacer poco a poco, poco a poco. Así se va a lograr. Quizás cuando acabemos este año, ustedes ya tengan muchas más herramientas y sea muy diferente y ya ustedes vayan viendo el proceso. Eh, mmm, voy a responder aquí unas, un, una, un par de preguntas eh, sobre el libro. Mañana les voy, a, les voy a poner en el grupo una foto del libro con, con la referencia, la de Alimentando tus demonios. Bien interesante. Mm, por acá me dicen: ¿Has pensado en abrir una cuenta de ask.fm mayor con cercanía con tus seguidores? Eh, sí, no. Digamos que a veces me da un poco de pereza porque. Eh, hay algunas preguntas que son más pertinentes, otras que no, y es como a veces hay mucho troll que se mete por, es, por ese tipo de cosas y, y, y daña un poco el tema. Entonces, por eso he querido, por ejemplo, segmentar muy bien este, este grupo para que estemos personas que estamos realmente sedientos del tema. Y, y, y a veces en los grupos, ustedes los pueden ver en los grupos de, que tenemos, sobre todo en el de seguidores de Estrategia de la Seducción, que las preguntas son las mismas, las mismas preguntas. Entonces, en los dos grupos usualmente estoy interactuando bastante cercanamente y puedo tener un poquito más de, de control sobre, sobre los grupos. Que es algo que para mí es importante. Eh, gracias a todos. Voy aquí a, a verme. Gracias a todos. Eh, les deseo una feliz noche. Y gracias por conectarse hasta ahora. Esto creo que va a quedar grabado. Como les digo, esta es mi primera vez. Entonces, esto va a quedar, eh, creo que queda grabado. Y les voy a mandar el link en el caso que quede grabado y les voy a mandar notificaciones. Ya tengo los correos de ustedes. Ustedes han visto que les han llegado ciertos recordatorios eh, para que estemos conectados en el próximo, que espero que sea en unas dos o tres semanas. Va a ser el siguiente, si puedo, probablemente sea la próxima. Eh, pero entonces la idea es dedicar un par de veces al mes, una hora y, y un poquito más a este tema. Entonces, eh, pues nada, muchas gracias. Um, eh, les mando un abrazo a todos, a los 133, eh, y acuérdense que es el momento de vivir una vida extraordinaria y hasta la próxima. Feliz noche.